16 años que debo destacar que son ininterrumpidos y que gracias a la labor y el esfuerzo de la comunidad académica de esta facultad y el apoyo de la comunidad de la ciudad de Concordia y de la región, de los docentes de los distintos niveles, es que se han venido realizando con éxito ininterrumpido. Este año la temática para las jornadas, las 16ª jornadas de educación, tiene que ver justamente con las subjetividades, es decir, el individuo y las subjetividades, cómo actúa. No podemos pensar en una persona y en ciertos, en un paradigma donde esté establecido determinada forma de ser, sino que hay que, dentro del entorno, ubicar cada una de las personalidades. De eso básicamente trata estas nuevas jornadas de educación. Nuestro desafío es poder comprender y trabajar dichas transformaciones, no ya desde una comparación con lo que ya no es, sino intentando asumir el reto de entender quiénes son estas adolescencias y juventudes, cómo están siendo, qué están necesitando, escuchar sus voces sin intentar traducirlas desde concepciones educativas propias de otros tiempos históricos y culturales. Quería destacar que tenemos la visita de prestigiosos conferencistas de nivel nacional e internacional, como es el caso de la licenciada Alcira Argumedo, también de Rosbaco, que sigue en la disertación, y también así con otros prestigiosos disertantes. El haber mantenido este espacio durante tanto tiempo, resulta de ello la importancia que tiene la continuidad en el tiempo, también nos refleja una acción directa de la universidad en lo que es la preocupación por la educación. Este año hemos introducido unos talleres, digamos, que son gratuitos y que tienen que ver con la interrelación entre la facultad y el nivel medio. Entonces es así como tenemos talleres de contabilidad, de economía, de administración, es decir, de distintas ramas, digamos, que brinda esta, también de portugués, porque nosotros aquí tenemos la licenciatura en portugués. Entonces, para hacer de alguna manera la conexión entre el nivel, lo que serían los alumnos del nivel secundario y la facultad. Y es interesante pensar en que nosotros somos Facultad de Ciencias de la Administración y sin embargo a lo largo de los años hemos podido concentrar dentro de esta facultad un evento de este tipo que realmente es muy importante para toda la zona, digamos, del río Uruguay.